Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, how are you today? Fine, and you? I'm doing well, thank you for asking. How was your day? Can repeat the question, please? How was your day? How was your day? Okay, my day is good. Good. Okay, nice to hear that. Okay, thank you everybody for being on time. I see that we just have eight, well, seven. No, eight. Okay, so we're going to start today because we have a practice. Yesterday, we started with the comparatives and superlatives, remember? Yes. Okay, we practiced this conversation just to make a refresh. And in this conversation, they were using comparatives and superlatives, which it was a topic for yesterday's class. We discussed a little bit about grammar. Discutimos la gramática. I know that there are many rules, son muchas como reglas, entonces esto se nos va quedando con la práctica y pues el ejercicio de donde combinamos comparatives y superlatives es como un poquito difícil. So, yes, we need to practice a little bit more y por eso les incluí dos prácticas separadas, una en la que solo vamos a utilizar los comparatives. Y ya pues en la otra los superlatives. ¿Qué dijimos ayer de los comparatives? Lo utilizamos cuando queremos comparar dos cosas, nada más. Ahí usamos comparative adjectives, adjetivos comparativos. ¿Cómo los formamos? Si el adjetivo es de una sílaba, tenemos que agregar al final del adjetivo er. Por ejemplo, cold. Agregamos ER y nos queda colder y luego agregamos el than. Acuérdense que el than, bueno, si es al final de la oración o al final de la pregunta, el adjetivo, pues ya no se agrega el than porque después de than tiene que ir otro nombre. ¿Okay? Entonces, a veces sucede que esos nombres se mencionan previamente, entonces ya no es necesario volverlos a mencionar al final, so el adjetivo se queda sin el than. Pero es solo en ese caso. Aquí, por ejemplo, ven, in Canada, winter is colder than summer. Entonces, solo tengo una cosa aquí. Can es el winter. Entonces, estoy comparando dos estaciones. Acá solo tengo una. La siguiente va después del than. Okay. So we said, ¿alguien habló? No. Sí, mi Elizabeth Guerrero. Okay. Entonces es como se puede entender entonces que cuando el adjetivo termina en una vocal o solo en esa vocal, se le agrega solamente R. Y si termina en una consonante, entonces se le tiene que agregar R. Sí. En Ah, ok. todo caso, se agrega ER. Nada más que si ya el adjetivo termina en E, solo se agrega la R. Ere, ah, okay. Okay. Thank you. Ok. Y luego acuérdense que ponemos than, pero no, hay ocasiones en el que no ponemos el than, que es cuando los dos nombres ya se mencionaron antes. Entonces, y el adjetivo va al final. Entonces, en ese caso, el than no se usa. Luego, con los de dos sílabas, decíamos, si son de dos o más, el adjetivo tiene dos o más sílabas, entonces anteponemos la palabra more, luego vamos a poner el adjetivo sin modificarlo. Ahí ya no le ponemos er, no le ponemos r, nada, solo el adjetivo normal y luego than. Como por aquí, si quiero utilizar el adjetivo aburrido, boring, entonces para comparar con boring tendría que decir more boring than.
Y aquí tengo el ejemplo. I think golf is more boring than baseball. Y luego, pues lo mismo, expensive tiene tres sílabas. Entonces decíamos que si tiene de dos o más, ponemos more al principio, antes del adjetivo, luego el adjetivo y luego el than. Luego, si terminan en Y, cuando ellos terminan en Y, se cambia la Y por una I latina y se agrega ER, luego el than. Si estos adjetivos son, bueno, son de una sílaba, tienen consonante, vocal consonante y lleva estrés, entonces se duplica la última consonante, se agrega ER y luego ponemos than. Y también hablamos de los comparativos irregulares, ¿verdad? Que son los que no siguen estas reglas de spelling. No les agregamos ER, sino que su escritura cambia totalmente. Por ejemplo, good, decimos que para hacer un comparativo usando good, este good cambiaría a better than. Bad cambia a worse than. Far cambia a farther than o further than. Ahora, con este repaso de lo que vimos ayer, vamos a completar este ejercicio. Son 16 algunas preguntas, otras oraciones, en total 16 items. Y este de elección múltiple. Vamos a elegir una de las respuestas, ya sea A, B o C. Por ejemplo, aquí tengo la primera. Australia is big, but Canada is, y tengo aquí el espacio donde tengo que completar. Australia. Australia is bigger, but Canada is. Y tengo luego Australia. ¿Qué me falta? Big, biggest o bigger than? Biggest. Biggest es superlativo. Acuérdense, ahorita estamos con comparativos. Los comparativos decimos son Sería ER, bigger, bigger than. than. Ajá. Bigger than. Entonces la respuesta de la 1 sería sí. One, sí. Entonces ustedes escriben en su cuaderno one, sí. Número 1, la respuesta es C. Y así, pues la idea de que lo vamos a hacer en grupo es para que ustedes hagan un repaso de esto que vimos ayer y que lo vimos ahora también. Y nos vamos a concentrar solo en los comparatives. Entonces, si ustedes retroceden, vaya, aquí está el ejercicio. Si ustedes retroceden dos diapositivas, van a ver lo que acabamos de explicar. Por si acaso, pues hay que repasar. Lo vamos a hacer en grupo, todos tienen que participar y compartir sus ideas, ¿ok? Al decir, yo creo que la respuesta es esta, por esta y esta razón. Ya cuando hayamos terminado de responder los 16 items, vamos a ir a este enlace. En este enlace, ustedes van a ver un video donde van a ver las respuestas correctas. Y ahí van a chequear ustedes cuántas respuestas correctas tuvieron. Recuerden, primero resolvemos y de último vamos a ver el video. Para esto, pues sería lo ideal que alguien comparta pantalla, así es que voy a dejar los grupos un poquito grandes para que alguien del grupo pueda estar compartiendo y pues ahí vamos a ir resolviendo como grupo, ¿verdad? Oh, y ustedes pueden decidir su dinámica. Si en el grupo somos cinco, estamos Yancy, José Fernando, José Daniel, Carla. Entonces yo digo, ok, José Fernando, te toca la dos, José Daniel hace la tres y así, Carla la cuatro y así. Van a ir uno por uno o si lo van a hacer todos juntos. Ajá, equipo, ¿qué piensan? ¿Es A, B o C? Yo creo que es tal. No, creo que no, por tal y tal razón. O sí, ese es correcto, estoy de acuerdo. Ok, seleccionamos. Luego vamos al enlace a chequear nuestras respuestas, esperando que por lo menos unas 14 estén buenas. Acuérdense, ahorita solo son comparatives. Lo vamos a hacer primero una cosa y luego la otra. Luego van los superlatives. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en comparatives. La presentación se las mandé otra vez al grupo de WhatsApp antes de la clase porque le agregué este ejercicio.
Así es que ya les aparece en la presentación que mandé antes de la clase. La mandé como a las antes de las 8, creo. Así es que ese PowerPoint es con el que estamos trabajando ahorita. Para que lo revisen, lo descarguen. Y pues ahorita voy a hacer los grupos para que empiecen a trabajar. Y les voy a mandar el enlace al WhatsApp porque a veces cuesta un poquito copiar y pegar desde la PowerPoint. Okay. Me continúo con el 2 y el 3 y alguien más sigue. No, el 2 sería. Ah, o el bien dos. El 2 y el 3. Okay. Ajá, porque el vino no, no ha salido de trabajar. No, yo le ayudo a la muchacha. El 2 y el 3. ¿Quién va a agarrar 1 y 2? Este. Karen va a agarrar el 2 y el 3 porque el 1 ya lo hicimos en clase. Yo puedo agarrar el 4 y el 5. 5, 6 y 7 serían. 6 y 7 usted, Joana. Ajá. Yes. Pero no veo las 7, solo las hasta las 6. Ah, ya ahorita. Ahí está. Thank you. Vamos y vamos resolviendo de una sola vez. O vamos. Y nos estamos repartiendo los ejercicios y ya cuando la tenga, nos dicen para que, mira, creo que está compartiendo, lo vaya chequeando. Ajá. Bueno, si quieres, vamos resolviendo de una sola vez. Te digo que de una sola vez. Uh-huh.
Sí, de una vez hay que ir. Ajá. Así nos vamos ayudando Entonces, también, si necesitamos ayuda sí, ya. exacto. ¿Te gusta El caer? número dos. Ajá, viva la dos y vemos todos si estamos de acuerdo o nos Ah, corregimos. sí, está bien. Está bien, ¿eh? Por mí, como sea. It's okay. Bye. ¿Cuál sería letter A, letter B, letter C? Baby is 185, Everything, no sé. letter A. La tolerancia. Yo Yeah. estoy de acuerdo. Done, yes. Letter A. Tolerancia. Ahí no puede marcarlo con algo, alguna rayita, Sí, yo creo que sí se puede, lo puedo hacer. ahí Me permiten. en insertar se puede ir. Ahí están los cuadritos, se puede elegir o la flecha. Ahí está. No, no es el mejor círculo, pero ahí está. Pero se Se entiende. distingue. Ok. Tolerdad. Ahora, ¿Cuál sería number three. la C, la de la letra, la tres? Letter B is better than winter. Letter B. Letter B. Okay. No creo. Permítanme un segundito. Solo que fíjense que como yo estoy trabajando directamente en el PowerPoint, entonces mejor voy a hacer otra cosa. Quiero ver, esto está desactivado para marcar aquí. Esto es un solo texto, esto es una imagen, fíjense. Es una imagen esto no lo puedo modificar. Puede utilizar el cuadro de texto, el que está arribita. Ese Lo es el que cuadro de sucede. texto. Sí, pero lo que pasa es que cuando me moví, eso se quedó, es decir, como yo estoy trabajando Pero en puede la poner así presentación. de uno, dos, tres, así irlo poniendo. Es Ajá, que no estaba. sé si me explico, esto es una imagen, entonces esto Ah, no se puede pero sí. modificar. Creería que lo Pero estuvimos haciendo en aparte. Solo poniendo sí, el es. uno y tratar. Sí, o que cada quien lo vaya anotando, porque Ajá. no, es decir, yo lo puedo hacer, pero esto se va a mover, ¿ves? Esto es una imagen. Sí, es cierto. Sería en el cuaderno número uno, letra tal, y así. Ajá, en el cuaderno cada quien. Entonces, el número dos es letter Letter A. A. Letter A, número tres, letter B. B. Letter B. Letter B, número cuatro es, a mí me toca, ¿verdad? Es Bien. letter B, better. This restaurant is better than that Worse. restaurant. Worse, malo. No, worse, o bien sí, worse, ¿verdad? My Worse. brother think this restaurant is worse than that restaurant. Better, no sé qué significa, better. Worse Worse, sí. than. Worse than. No, worse, letter C. Sí. Letter C, número 5 es Lucy Math and Science C.
is difficult. And letter B are more difficult than letter B. No, no is, que... is more difficult. No, porque ah, son mira. Dos, son dos. Do you think math en, sí, es cierto. En science ah, sí, sí. Are yeah. more difficult than yeah. letter B? Y esta la número cuatro, letter C. Número seis. In my opinion, this pink dress is more pretty than green dress. Let us see. Let us see. Number seven. Sorry, the number five. What is letter? Letter B. Letter B. Ah, okay. Number six, letter C. Ahí está. Number seven. Number seven. Number seven. Ahí está. This summer was much. Was much hotter than last summer. Letter A. Letter A. Somos ocho. Oh, creo que es la teacher la que está en el otro agregado ahí. La nueve, si quieres, sí. La hasta la ocho, la siete, ¿cuál dijeron que era? Siete. Siete es eight. Falta Celia, Angélica. La nueve, si quieres, pienso yo que es la B. No sé si están de acuerdo. La, vamos por la número 8, Celia. Ah, la 8. Va, permítame. La B, the more than her. Creo que es la letter C, more than you can, porque es comparativo. Did you know that crossing a busy street is more dangerous than flying in a car? La A, dejamos. No, yo, bueno, para mí es letter C. Letter C, ¿verdad? La 8, la 8, la 8. La 8, more than you done. More than, la primera, more than. No, letter C. More than you done. La última, la C. Sí. ¿La demás qué dices? Estoy así. ¿Qué dice Joana? Carla, Angélica. Letter C. Letter C. Letter C. Okay, letter C. Hoy la nueve. La nueve. Nueve. The more dangerous. Number eight. More delicious. Letter A. I don't see. Letter A is more delicious than. More delicious than. It's more delicious than. It's more delicious than. Patrick thinks that chocolate cake is more delicious than. Yo pienso que es letter A. Además, está bien. I think it's letter. Sí, el adjetivo sería shape.
Did you finish checking? Yes, teacher. Yes. Were all your exercises correct? Were the all the answers correct? All the answers. All correct? Yes. Wow. And the rest of you, the other groups? Yes, no, question? Yes, teacher. All correct. Exercise. Okay, so you finished and all the answers were correct? Yes, miss. All right, yes, excellent. Muy bien, so no hay preguntas, alguna que, bueno, si todas estaban bien, pero bueno, tal vez alguien quedó con alguna duda. O todo está bien. Teacher. Sí. I have a question. Uh-huh. With the rules, uh-huh. I remember that the one rule says, in the case the verb or the adjectives with two sounds, we use more. But in the case of the adjectives than easy and pretty, I heard two sounds, but don't use more. But they finish in Y. Ellos terminan, ellos entran en esta. Mira cómo terminan en Y. No sé si ven mi pantalla. Yes. Okay, cuando terminan en Y, solo se hace el cambio de la Y por I latina. Se agrega ER y luego el DAN. Uh-huh. Entonces, ese es, acá está, so, bueno, entonces, colder than, etcétera, y aquí decía que los que son de dos o más, se le agrega more y la, 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 pero los que terminan en Y no entran en esa regla, sino que no se le pone el more. Solo se cambia la Y por I latina, se agrega ER y luego el DAN. Uh-huh. Okay, thanks. You're welcome. It's a very good question. Muy buena pregunta. Pero sí, de repente es como que, bueno, pero tiene dos sílabas. Sí, pero si termina en Y, es esta regla la que siguen. No se pone el more al principio, sino que solo se modifica acá al final y luego se pone el DAN. Muy buena pregunta, David. Thank you. Miss, I have a question. Uh-huh. When don't use done? No lo utiliza cuando el adjetivo va al final. Por ejemplo, la 10 y la 11. Ok, en la 10 estamos diciendo, porque acuérdense que después del done tiene que ir un nombre. Un nombre es una cosa, puede ser... una marca, un animal, una persona, etcétera, después del DAN. Pero en este caso del 10, vea, aquí dice los elefantes asiáticos son pesados, pero los africanos son aún más pesados. Ya no puedo poner el DAN porque entonces tendría que decir otra vez Asian elephants. ¿Ok? Después del DAN tiene que ir algo más, pero como ya mencioné en la oración, ya mencioné las dos cosas que estoy comparando. Ya mencioné, ¿cómo cierro esto? Bueno, ya mencioné los asiáticos, los elefantes asiáticos y los africanos. Entonces ya no necesito volver a mencionar cuál es el más pesado, si ya los mencioné antes. Entonces, ahí ya no necesito el DAN cuando el adjetivo, en este caso heavier, va a ir al final. Igual en el 11, aquí dice my uncle, estoy comparando a mi tío, ya lo mencioné aquí, y a mi papá. Pero mi papá es más viejo, ya no tengo que decir que mi tío. Podría hacerlo, pero sería redundante estar mencionando otra vez my uncle is taller than my father, but my father is taller than my uncle. Es otra vez repitiendo uncle cuando ya se sabe qué es lo que estamos comparando. Entonces, en ese caso, sí lo puede mencionar, poner than, pero tiene que volver a mencionar
que qué. Si ya lo mencionó antes, ya no sería necesario. Entonces, ese es en el caso de que ya no ponemos done, así como en el 10 y el 11. Any other question? No, miss, it's clear for me. Excelente. Creo que esos eran los dos puntos, lo que dijo Daniel y lo que dijo David y Fernando. Creo que eran lo más de enfocar y resaltar, que a veces son cositas que se olvidan. O en este caso, creo que la duda de David surgió haciendo el ejercicio, quizás, ¿verdad? Porque dijo, yo recuerdo la regla de que son dos sílabas, dos sonidos, pero era la excepción de la Y. Así que muy buenas preguntas. Gracias, Fernando y David. Any other question? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar asistencia y luego vamos a hacer el repaso y los ejercicios de los superlativos. File. Amilcar Edgardo. Amilcar Edgardo. Angélica y Amilet. Present. Angélica y Amilet. Present me. Thank you. Celia del Carmen. Present teacher. Thank you, Celia. Present. David Alberto. Present. Thank you. Edson Stanley. Present teacher. Thank you. Elena Noemí. Present teacher. Thank you, Elena. Elvira Lorenza. Present teacher. Thank you. Fernando Alberto. I'm here, teacher. Thank you, Fernando. Joana Yesenia. Present teacher. Thank you. Iris Elena. Iris Elena. José Daniel. Present teacher. Thank you. José Fernando. Present teacher. Thank you. Karen Stephanie. Present teacher. Thank you. Carla Selena. Present teacher. Thank you. Carla Yasmin. Present miss. Thank you. Caterina Alejandra. Present. Thank you. Kevin Alexander. Present teacher. Thank you, Kevin. Nidia Esmeralda. Present teacher. Thank you. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Reina Elizabeth. Reina Elizabeth. Present teacher. Thank you. Ruth Noemí. Present teacher. Thank you. Samuel Isaac. Present teacher. Thank you. Yancy Astrid. Present teacher. Thank you. Okay. Okay, now let's continue here. Okay, I'm going to share again. So next exercise is about superlatives. Acuérdense que ya en los superlatives nos olvidamos de la ER y nos olvidamos del than. Okay. Aquí ya es diferente. En los superlatives vamos a estar agregando EST o solo ST. Y antes de agregar esto, también agregamos el artículo D at the beginning, antes del adjetivo. Por ejemplo, the coldest, the nicest. Si son de two or more syllables, it's the most. Y luego el adjetivo tal cual. Ya no lo modificamos. Por ejemplo, aquí, boring. Comes the most boring.
tenemos igual la excepción de los que terminan en Y. Por ejemplo, early, the earliest. Happy, the happiest. Y luego con esos que terminan en, son consonante, vocal, consonante, con sonido stressed, duplicamos la última consonante y agregamos EST. Y también tenemos los irregulares, que son los mismos que aplican para los comparativos, que son good, se convierte en the best, bad, the worst, y tenemos far, que es the farthest or the furthest. En este es el misma explicación, solo que en una sola PowerPoint, por si desean volver ahí para repasar las reglas o ver en cuál es la que aplica para el ejercicio. Y estamos acá. Vamos a estar haciendo superlatives, que es lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Superlatives, ¿ok? Aquí tenemos el adjetivo, se nos ha dado ahí entre paréntesis y tenemos el primer ejercicio ya hecho para nosotros como ejemplo. Dice I y luego tengo el adjetivo tall, person in my family. Ahora tengo que I am the tallest person in my family. Okay. Siempre agregando el verbo to be, ya sea am, is, are, pues es ser o estar, lo que también va acompañado con este tema. Ahora, Júpiter. Júpiter, y tengo el adjetivo big para utilizar. Planet in our solar system. ¿Cómo me quedaría acá? Entonces, pues, lo mejor es que todos veamos acá. Y decimos the biggest. The biggest. Y tengo que agregar algo acá aparte de EST. Are the biggest. Is the biggest. Y con doble G, ¿verdad? Is the biggest. Ajá, is the biggest. Entonces ponemos acá is the biggest. Any question? No question, teacher. Acuérdense que lo mejor sería que pues vamos a escribirlo acá para que todos vean. Por ejemplo, escribo is the biggest. Entonces alguien me dice, ah, pero hay que duplicar la G. Okay, is the biggest. Y luego elephants. Elephants. Y tengo. Ajá, tengo un adjetivo large. Are the largest. Ajá, so I write are the largest. Are the largest. Hasta ahí sería, ¿verdad? Elephants are the largest land animals on earth. Now we have expensive. We bought, and I have the adjective expensive to be in this store. ¿Cómo me queda este? The most expensive. Okay. Y ahí pues tenemos dangerous, lazy, good, etcétera, para que sigan trabajando. Ya hicimos hasta el 4, del 5 al 15 tienen 10 para trabajar en grupo. Y vamos a recrear los breakout rooms. Vamos a hacer así. Vamos a hacerlos un poco más grandes para que haya chance de que alguien pueda compartir y todos colaborar.
Hello. Hello, Fernando. Good evening. You have the presentation? Yes, I have. Can you share with? Yes, I can. Nosotros. Thank you, audience. Solo que hay un pequeño problema porque si trabajo con el lapicito de aquí del Zoom, entonces no debo de mover, ¿no? O sea, porque si no, no me puedo mover. No sé si me explico. En formas, ahí puede poner un cuadro de texto. Sí, correcto, pero lo que sucede es que, por ejemplo, vamos con el 5. Y ahí solo tiene que mover la barra de la parte... Uh-huh. Lo que sucede es que son imágenes. Empiece a escribir y si necesita modificar o hacer más pequeño el cuadrito, tiene que, por ejemplo, ahí si quiere hacerlo más pequeño, váyase al final con el mouse y póngase en un puntito de esos redondos y lo corre para adentro. Ajá, así. Hágale otra vez. Eso antes de escribir, porque si no ya no le va a permitir. Ajá, así. Pero si yo me quiero mover, teacher, lo que sucede es que, solo que ahí, perdón, se mueve ya todo. No, sí, pero ya no necesita moverse porque todos tenemos visibilidad, ya se mira completo hasta la 15. Ajá, solo sería de tratar de no mover, si no es necesario ya no moverse. La ajá. Aquí lo nosotros tendríamos que hacer el Zoom, nosotros directamente. Ajá, sí, también usted puede sacar el teléfono. Pues comenzamos. Sí. Vaya, por las 5 yo, perdón. Which sport do you think dangerous sería? The most dangerous. The most dangerous. R. R. Yes. Which are the most? Siempre verbi, siempre verbi. Are the most dangerous. Muy bien, compañero, esa es la idea. Iban bien con the most dangerous, solo que faltaba el detalle. Dangerous. Ahí puedes sombrearlo y hacer más chiquito el tamaño de la letra. O mover el texto más para adentro. That's okay. Muy bien, Yancy. Ya ve que sí puede. Okay, my cat. Is lacious. Is the laziest. Lazy. Muy bien, excelente. Is the laziest. Okay. Sin miedo, Yancy, a ver. Bien pudo. Ahí está. Okay, el siguiente es this restaurant service good is the sería the best art. Best no without verb to be good. Ajá, en ese caso no iría el verbo to be, ¿verdad? Porque está hablando de la comida, ya no va el zero star que sirve la mejor comida. Better, no, the best. The best. Better es comparative, pero ahí estamos haciendo superlatives. Superlatives. The best. Okay. Number eight. I think much difficult. Sería... I am the most difficult. Math is the subject. Está hablando de la materia, no de mí. Entonces el am, no. No. No.
Yo pienso que la is, ajá, is, la matemática es the most difficult. The most difficult. The most difficult. The most difficult. Así es, no. Ese T. En lugar de la R, ¿verdad? ST. Sí, S-T. La R, no. ST. Ah, sí. Así era, ¿verdad? Ajá. Vaya. Vamos, así, ahí vamos, pero recuérdense que siempre lleva el artículo D. Ahí sería sí, the laziest. Ajá, sí, sí, sí. Y otra cosa sí. Es que en algunos casos como este necesitamos el verbo ser o estar. Ajá, es, ¿verdad? Ajá, is the laziest. Is the laziest. Así, ¿verdad? Es el más perezoso animal que conozco. Y luego ajá. Arriba también falta el verbo to be. Are. Ajá. Are. Which word do you think are the most dangerous? Ajá. Good. Okay. ¿Vamos bien? Vamos con el otro. Aquí. Ay, que no sé por qué siempre me queda así. Va aquí. Is the best. Sería. Is the best. Is the best. Is the best. Ajá, is the best. Is the best. Is the best. Así, ¿verdad? Doble. No. Best. No. Best. 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 Así. Así, ¿verdad? Is the. Así. Yes. Yes. En ese caso, no llevaría el verbo to be, no, porque está hablando de que él sirve la mejor comida. La mejor comida, ajá. En ese no necesitamos el ser o estar. No. Okay. Yo me dijiste dulce la pelota, la cosa que... Así, ¿verdad? Ay, no puedo hacerlo para arriba. Yes, the best. This restaurant serves the best food in town. Okay. Vamos con el otro. Number A. Number A. I think math is most difficult. Para que ya no tenés del volado para echarle. It's the most difficult subject. Ahí no va el verbo to be. I think math is the most difficult. Solo así. No, ahí va el verbo to be. Sí va. Sí va. Sí va. Sí, ahí dice cero está. Sí. Es la más difícil. Porque está diciendo que sí es más difícil. Es más difícil. Sí. Is the most difficult. It's the most difficult. It's difficult. Así, ¿verdad? ¿Cuál es más cuál es? What is the longest work in English? ¿Así queda? Yes. Yes. Okay. He is.
She's strange. Is only add st at the end of the word. ¿Cómo? The most strange. Uh-huh. The strangest. Así, ¿verdad? Strangest. No. He's strangest. Or strange. Is the most. Is strangest. Stranger. Stranger. ¿Qué es stranger? Uh-huh. ST. Strange. Uh-huh. ¿Qué es strange? Extraño. Ah. Él es más extraño. Es el hombre más extraño de la historia. But strange. ¿Cómo lo van a conjugar? He's the strangest. Strange. Ah, pero ese. Ajá, remember that strange, como tienen dos sílabas, ajá. Dos sílabas, strange. Strange. Strangest. Strangest. Mm-hmm. Strangest. Así. Strangers. Así como está ahí, solo le va a agregar solo le va a agregar ST al final. Mm-hmm. ST at the end. Así. Ajá. Ok. Creo que alcanzamos el último. Lo terminamos. Esto estar escribiendo strangest, así. Sin E. Ajá, pero that's okay. Sin E. Strangest. ¿Así estaba bien? Sí. Sí. La letra. La semana. Quítale la letra E que está al principio de la palabra. Ahí sí está. Vaya. Eso. Y aquí la semana pasada estuvo algo así. The most. Yeah. One more. Bye. I know that you're tired, so tomorrow we will check the answers. I know that one group finished, so we're going to check tomorrow. Okay, thank you. Well, yeah. Les decía que iba a pasar como el de la otra vez. Ah, no. Ya vimos attendance, so vamos a chequear mañana y pues si les queda un chancecito, ahí revisan unos videos que les mandé por ahí que hago como una explicación adicional, ¿verdad? Okay. Thank you. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night.